Hola, bienvenidos a mi cocina, a la cocina del Trejo. El día de hoy les traigo una receta increíble de los americanos. Cómo hacer aritos de cebolla, que te queden crocantes y suaves por dentro. Vamos a hacerlo. Para esta receta vamos a usar cebolla como nuestro ingrediente principal. De preferencia que sea perla o blanca, ya que es más dulce y tiene un sabor más suave. Además, vamos a usar buttermilk o leche agria. Si quieres saber más de ella y cómo hacerla en casa, te dejo el enlace en la esquina superior derecha y en la descripción de este video. Harina blanca. Para mejorar la leche agria vamos a agregarle 2 cucharadas de sriracha Lijons. Integramos muy bien con un batidor y dejamos reposar por 5 minutos antes de usarla. A la cebolla la vamos a cortar en rodajas gruesas. Reservamos los extremos para usarlos en fondos o picarlos para otras recetas. Ahora separamos las capas de la cebolla para tener los aros, que es la forma que buscamos obtener. Con mucho cuidado los vamos a colocar en la leche agria y los vamos a dejar ahí mínimo 5 minutos. Si puedes dejarlos más tiempo saldrán más sabrosos, pero con 5 minutos como mínimo tendrás buenos resultados. Mientras los aros reposan vamos a sazonar la harina blanca con sal, pimienta negra recién molida, paprika ahumada y un toque de ají chipotle en polvo para darle un sabor especial. Incorporamos muy bien y está lista para ser usada. Sacamos los aros de la marinada con cuidado y los pasamos por la harina sazonada. Retiramos el exceso de harina y repetimos el proceso hasta apanar todos. No te preocupes si te quedan algunos pedazos más grandes, esto le va a dar un crunch especial. Cuando tengas todos apanados estamos listos para freírlos. Lo vamos a hacer en una olla de fondo grueso con abundante aceite vegetal a una temperatura de 180 grados centígrados. Lo haremos por partes. No pongas todos a la vez o el aceite se te puede regar. Los vamos a freír por unos 3 a 5 minutos o hasta que estén dorados y crujientes. Asegúrate de drenar bien el exceso de grasa con papel toalla y están listos para ser disfrutados. ¡Bum! Tenemos listos los aritos de cebolla crocantes. A más no poder, solo quiero que escuchen ese crunch. Y los servimos, como tradicionalmente es, con salsa de tomate. Perfectos para acompañar un bistec, un pollo apanado, pollo frito, para acompañar una carne asada. Son perfectos para acompañar cualquier cosa y dentro de sí solos son perfectos. Así que, muchachos, denle like al video, suscríbanse al canal, síganos compartiendo en todas sus redes sociales y buen provecho.